Este es Andrés Pastrana, un hombre que desde muy joven asumió su vocación de servicio al país y hoy es reconocido por los colombianos como un líder contemporáneo que ha cambiado la forma tradicional de hacer política en Colombia. Un hombre que ha recorrido palmo a palmo el país, que ha ahondado en sus problemas, que ha tenido con sus gentes un contacto cercano, cálido y directo. Un hombre cuya trayectoria se traduce en hechos y acciones que responden a los compromisos adquiridos. Andrés Pastrana nació en Bogotá en 1954. Al igual que muchos bogotanos, tiene raíces en la provincia. Del Huila son sus abuelos paternos y su padre Misael Pastrana Borrero. Sus abuelos maternos, Carlos Arango Vélez, María Vega, y su madre, María Cristina Arango de Pastrana, son bogotanos. Andrés, el segundo de cuatro hijos, ha estado siempre estrechamente ligado a sus hermanos, Juan Carlos, Jaime y Cristina. En mi vida, mi familia ha sido fundamental. Nosotros hemos mantenido permanentemente una unión familiar con los abuelos, con los padres, con los hermanos. Y yo creo que eso es lo que tenemos nosotros que buscar, mantener y fortalecer en Colombia, la unión familiar. Andrés formó su hogar hace 12 años con Nora Puyana. Hoy son padres de dos hijos, Santiago y Laura. Nora ha sido muy importante en mi vida. Y ha sido muy importante porque siempre me han dado su respaldo, su soporte a los distintos proyectos en los que me he comprometido, en la parte periodística, en la parte política. Ella ha sido mi consejera, mi confidente, mi amiga. Santiago y Laura, a través de su alegría, pues han fortalecido la unidad familiar. Fueron los primeros nietos de la familia. Andrés tenía 16 años cuando en 1970 su padre, Misael Pastrana Borrero, llegó a la presidencia de la República. Desde ese momento empezó a asumir responsabilidades sociales con su ciudad y a demostrar una innegable capacidad de liderazgo. Bajo el lema "Camina por los que no pueden caminar", organizó la primera caminata del país, modalidad que desde entonces quedó establecida como una forma participativa y alegre de recoger fondos con fines sociales. Agradeciéndole a todas aquellas personas que colaboraron con nosotros en la realización de la caminata de 1974. Yo tomé la decisión de convocar a los bogotanos y nació la idea de la caminata. En un principio mi padre no estaba de acuerdo con ella porque me decía, ¿usted cree, Andrés, que la gente va a pagar para caminar? ¿Y qué pasó? Que el día de la caminata se congregó Bogotá frente a una causa noble, a una causa justa. Se logró convocar a los bogotanos y por eso tomamos la decisión de hacer la segunda caminata en 1974. El mismo día, a la misma hora, caminó todo el país. ¿Qué experiencia me dejó? Que al país, cuando se le convoca frente a una causa justa, a una causa noble, el país camina. Y desde ese momento entendí que yo tenía un compromiso con Colombia. Después de graduarse como abogado en la Universidad del Rosario, con una especialización en Derecho Público, la vida de Andrés Pastrana toma un doble rumbo de servicio a la comunidad, el periodismo y la política. Como periodista, funda en 1978 la revista Guión y poco después funda y dirige el noticiero TV Hoy. Con un nuevo estilo periodístico, internacionaliza la noticia y acerca el mundo a Colombia. Muy buenas noches, les habla Andrés Pastrana. A partir de hoy estaré todos los días en compañía de Judith Sarmiento y Esteban Jaramillo. Muy buenas noches, desde Washington les informa Andrés Pastrana. Muy buenas noches. El noticiero TV Hoy quiso desplazarse hoy hasta el departamento del Tolima. Como periodista recorrió el país y viajó a los más apartados lugares del mundo. Registró los acontecimientos que hacían la noticia y entrevistó a los personajes que en su momento definían la historia. Con su equipo, ganó los más importantes premios de periodismo e individualmente fue galardonado en dos oportunidades con el Premio Internacional Rey de España, con sus informes especiales Los Niños de la Calle y La Droga, Castigo de los Dioses. Andrés ingresó pronto a la política, su otro frente de servicio a la comunidad. En 1982, a los 26 años de edad, enfrentó por primera vez el voto popular. Llegó al Consejo de Bogotá y en 1985 fue elegido por segunda vez. En el Cabildo de Bogotá ocupó durante dos periodos el cargo de presidente de la corporación.
A través del ejercicio legislativo en el Consejo de Bogotá, pudo profundizar en los grandes temas de la capital. Yo creo que a veces el ser hijo de político le hace más difícil a uno entrar en la política, porque la gente cree que por llevar un nombre se le abren muchas puertas en la actividad de la política. Yo siempre he dicho que si hay alguien a quien respeto y a quien admiro en la política es a mi padre. Pero él ha hecho su vida y yo he hecho la mía. Yo me he dedicado desde muy joven, desde 1976 entré a participar en la política y llegué al Consejo por primera vez en 1982. Todos los cargos que he ocupado en la política han sido de elección popular. Es decir, me he sometido al veredicto del pueblo. Acepto el mandato que hoy la Convención del Partido Social Conservador me otorga como su candidato a la alcaldía mayor de Bogotá. En 1987 lanzó su candidatura a la alcaldía de Bogotá. En esta etapa, su vida se vio afectada directamente por la violencia que ha vivido el país en los últimos años. En plena campaña fue secuestrado. Lo que sí les pido de verdad a todos es que todos los días, en el momento que, en cada momento de su pensamiento, por favor, una oración, a ver si me lo devuelven pronto. Les pido que sigamos adelante, recordando siempre que el futuro no nos lo pueden quitar. Yo creo que no hay nada más que marque a un ser humano que el crimen del secuestro. Estando uno secuestrado pierde, yo creo que las dos razones de vivir, que es su libertad y es su familia. Y yo creo que el secuestro internamente a uno lo marca en valorar de nuevo la vida, de ver la vida de una forma distinta, de verdaderamente resaltar lo que es importante y dejar a un lado lo que no tiene razón de ser y de preocuparnos. Hubo dos cosas que fueron fundamentales en el secuestro. La participación de Nora de haber retomado en buena parte la campaña que estaba realizando para la alcaldía, el de estar recorriendo la ciudad, compartiendo, frente inclusive al dolor que ella internamente estaba sintiendo, manejar también la familia, a Santiago y a Laura, en su dolor para que los niños no cayeran en cuenta la difícil situación que se estaba atravesando. Y otro elemento fundamental fue el pueblo colombiano. Yo creo que gracias a ese respaldo que tuve yo durante estos momentos difíciles de mi vida, sí hubo también un factor fundamental, fue el respaldo del pueblo colombiano. Dos días después de ser liberado, Andrés inscribe su candidatura y continúa la campaña. Tiene la oportunidad de viajar a Roma y visitar al Santo Padre, quien públicamente había expresado su rechazo y solidaridad con el país y con la familia. Con usted, doctor Pastrana Arango, se inicia un profundo cambio en la vida de la ciudad y en toda la República. En 1988, a los 33 años de edad, fue elegido como el primer alcalde popular de Bogotá, una ciudad que le correspondió gobernar en momentos particularmente difíciles en la vida del país. Un paro nacional, los asesinatos de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, José Antequera y Carlos Pizarro pusieron a prueba su capacidad y estilo en el manejo del orden público. En los últimos 9 meses de mi administración nos tocó manejar 130 atentados narcoterroristas. Nos tocó la bomba del DAS, la bomba del espectador, muertes permanentes en la ciudad. Por eso digo que ojalá nunca vuelva a vivirse en Bogotá una situación de esta naturaleza. Y por eso fue tan difícil mezclar el manejo de orden público con lograr demostrar de que se podía trabajar. Si me queda a mí alguna conclusión de haber pasado por el gobierno, es que yo creo que el país, como lo vimos en Bogotá, está cansado de diagnósticos. El país lo que quiere es obras, el país lo que quiere es realizaciones. La alcaldía Pastrana es recordada y cada día mejor reconocida por los bogotanos. Cumplió con los 4 compromisos que había planteado como programa de gobierno: privatización del 40% del aseo y recolección de basuras, replanteamiento de la deuda de la ciudad, lucha contra la drogadicción, lucha contra la inseguridad ciudadana. Pero además dejó agua para 2 millones de habitantes del suroccidente de la ciudad, nuevas vías y puentes, la troncal de la Caracas,
programas de recreación para los jóvenes y vacaciones recreativas para los niños. Entendió también la dimensión internacional de una capital como Bogotá y representó a la ciudad y al país en diversos compromisos. Yo me quise presentar con un programa concreto frente a problemas concretos. Y por eso es de que llegué a la alcaldía de Bogotá, logré conformar un equipo de gente joven, de gente nueva, dinámica, conservadores, liberales, miembros de la Unión Patriótica, que gracias a ese esfuerzo y a ese trabajo de este equipo, logramos cumplir con la ciudad. Una vez terminado su gobierno, dedica un año al estudio y a la reflexión en la Universidad de Harvard. A su regreso en agosto del 91, presenta su nuevo proyecto político. Yo creo que el país está cansado de los gobiernos de partido. Yo creo que hoy lo que los colombianos estamos pensando es más allá de los partidos. Por eso invitamos a participar en la nueva fuerza a los conservadores, a los liberales, a los independientes, para que frente a los problemas que nos están afectando hoy a los colombianos, podamos entre todos buscar alternativas y soluciones a esos problemas. La meta de la nueva fuerza democrática fue el Congreso. El nuevo Congreso que se elegía luego de ser aprobada la Constitución de 1991. La campaña lo llevó a recorrer el país y a entrar en contacto con gentes de todas las regiones. En julio de 1992, la nueva fuerza democrática llegó al Congreso con un equipo de 8 senadores que han tenido activa participación en iniciativas tan importantes como la creación de la Comisión de Ética del Congreso, la propuesta de modificación del artículo 58 de la nueva Constitución que establece la expropiación por vía administrativa, el proyecto de ley del Estatuto contra la Corrupción, el impulso a la creación del Ministerio del Medio Ambiente y el respaldo a la Ley Gubernamental de Seguridad Social. La solidez de este movimiento también hizo posible la colaboración con el gobierno del presidente Gaviria, con base en un acuerdo programático en temas donde existe una identificación de propósitos, como son la modernización, la seguridad social, la apertura y la inversión social. La participación decidida de la nueva fuerza con el gobierno se ha dado a través de 2 ministerios, Desarrollo y Trabajo, cuyo desempeño ha sido reconocido por la opinión nacional. Uno no puede apostarle a que el presidente Gaviria le vaya mal para que le vaya bien a Andrés Pastrana. Yo creo que el país lo que tiene que pensar hoy es que al presidente Gaviria le vaya bien para que nos vaya bien a todos los colombianos. Señoras y señores, con nosotros, el próximo presidente de Colombia, el doctor Andrés Pastrana Arango. Esperanza y el...
Amigos colombianos, hoy he venido a cumplir una cita con ustedes. 3.600.000 colombianos me han convocado desde hace 4 años a dar la batalla decisiva por Colombia. Estar mendigando en las calles de Colombia, este gobierno de Serpa y Samper también le quitó la plata a los pensionados colombianos. Le quitó la plata al SENA, le quitó la plata al SENA, le quitó la plata al Seguro Social, 500.000 millones de pesos que le quitaron a la gente más pobre y más necesitada de Colombia. Por eso estamos hablando del cambio, y el cambio es ahora. Cambio con justicia social. Porque no tiene licencia para robar. Como la gran alianza para el cambio. Que con los amigos del partido, de mi partido conservador, con los amigos del partido. Los colombianos lo que tienen que hacer es cuando estén allá en su currículum,
votando solo a conciencia, lo tenemos que preguntar es si el país está mejor hoy que hace 4 años. Si queremos más de lo mismo, si queremos más desempleo o si queremos empleo. ¡Queremos empleo! Lo que correspondía a la construcción de colegios, de los tanques, de las vías, de la caja de vivienda. Y por lo tanto, todo este tema que estamos viviendo hoy en inseguridad, como el caso pandillero, como el caso del atraco, el robo y el robo, en buena parte el sector privado tiene. Y yo creo que aquí es muy importante la participación del sector privado. Con hambre no va a haber paz, tratamos de tomar. Y segundo, volver a tender la mano al campesino. Si es que el señor que el campesino está absolutamente importante. Entonces, si nosotros no le tendemos la mano al campesino, no vamos a hacer así. Vamos a votar temprano por el 13, que cada uno de ustedes no solamente queremos su voto, sino queremos el de sus familias. El difícil papel de copiloto en la época de turbulencia que nos espera. Gracias a los líderes de la Gran Alianza por el Cambio que libraron una batalla histórica en favor de la renovación. Gracias a los conservadores y a los liberales que con admirable sentido de patria pusieron a Colombia. Político, incluso a partir de este espacio político, ¿no? Y elegimos a Boutros Ghali como secretario general. ¿La casona, se acuerda? 73, 73. Estamos en campaña del 3.
cuenta con mucha emoción. Sello de la República y de desempeñar fielmente los deberes del cargo. Sí, juro. Si así fuere, que Dios y el pueblo lo premien, sino que el miedo lo pongo de la mano. La banda presidencial al doctor Andrés Pastrana Arango. A partir de este momento, el nuevo presidente de Colombia para el periodo constitucional 1998-2002. Por esta razón, mi señora. Ah, ¿qué señora? Sí. Fotógrafo. In this country, and this is a commendable step. So there is a support for the United States. Thank you. Sorry. I'll see you later. No. Thank you very much. There must be two. Thank you. Thank you. Okay. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Andrés Pastrana Arango, presidente de la República de Colombia, a quien invito a dirigir la palabra a la Asamblea. Tiene usted la palabra, señor presidente. Señor Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, señor Secretario General de las Naciones Unidas, señores jefes de delegación, señoras y señores. Señor Presidente, al dirigirme por primera vez como Presidente de Colombia, ante esta Asamblea permítame expresarle en nombre de mi gobierno, nuestra cálida felicitación por su elección para conducir nuestros debates en este periodo de sesiones.